lo que son las flores de Bach, también conocemos a las personas que nos pueden hablar de este tema y que son expertos en ello. Así que únete a esta secuencia de programas que comenzaremos a tener a partir del día de hoy, pero para poder entender todo esto, primero tenemos que saber, bueno, cómo nos enfermamos. Y no se olviden, nos pueden mandar mensajitos aquí en nuestra página con Proyecto Radio MX, pueden entrar en Facebook, recuerden que me encuentran como Luz de Reiki, Instagram como Luz de Reiki 2021, y cualquier duda que tengan, nosotros estamos al pendiente, las vamos anotando y aquí en el programa en vivo lo podremos ir dando. Y ya tenemos mensajitos, Araceli González Valdivia, buenos días Sara, mil besos, espero que estés súper mega bien, cada día es mejor. Y yo tampoco escucho, ok, no nos escucha por allí Ara, ok, ya nos está escuchando, ya está saliendo bien el audio, perfecto. Alf, hola Alf, ¿cómo estás? Besitos. Yo, ¿soy yo o hay problemas con el audio? Ok, ya se está arreglando, perfecto, ya nos están reportando que ya se está arreglando. Y pues bueno, por si no nos escucharon bien, vamos a hablar de cómo es que nos enfermamos y de la serie de programas que comenzaremos a tener a partir de hoy intercalando invitados. Si tienes alguna enfermedad en particular que quieras que hablemos de ella, con mucho gusto vamos a tratar el tema y recordando siempre que todas las enfermedades tienen un origen mental, emocional y espiritual. Esa parte creo que no mucho se nos ha mencionado, pero que en esta serie de programas que vamos a tener, vamos a estar explicando cuáles son sus raíces. Y sobre todo recuerden, no porque exista una enfermedad en casa, en la familia que se ha venido heredando generación tras generación, crean que por eso la deben de tener, no es una obligación, ¿ok? Todo va a depender de nosotros, cómo lo vamos a tomar, cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a entender. Sobre todo es eso, que entendamos de lo que se trata. Y algo que también muchas personas no sabían. Muchas veces creemos que la enfermedad pues empieza obvio en el cuerpo físico y que ahí está y que de ahí empieza, pero no, que creen, también empieza de fuera hacia adentro. Esta parte de lo que entendemos como nuestro campo áurico, nuestra energía alrededor de nosotros, se divide en diferentes capas. Y dentro de esas capas de nuestra energía, lo que nosotros estamos expandiendo, se encuentra la capa emocional y mental. Piensan que porque con el cerebro pienso, ahí están todas las ideas, todo lo que yo estoy pensando, pero no. Estas también comienzan fuera y permanecen en nuestro campo áurico. Es muy importante por eso mantener una mente sana, donde nos mantengamos en nuestro presente, en nuestro ahora. Por eso es tan importante y tal vez lo has estado escuchando cada vez más continuo, el hecho de que nos debemos de mantener en nuestro tiempo presente. Eso es muy importante. Si nos vamos para estar pensando en el pasado, pues es algo que ya sucedió, ya no se puede cambiar, fue como tenía que ser. Y si nos mantenemos también en el futuro, no estamos creándolo como debemos porque no estamos presentes aquí y ahora. Cuando yo me mantengo en ese canal, en esa presencia, en mi momento, voy a mantener también una mente más tranquila. Eso es lo importante. Los pensamientos, así como las emociones, así como nosotros, nuestro cuerpo físico. Muchas gracias, Huguito. Víctor Hugo Ortiz, gracias, gracias, muchas gracias, abrazos. Así como nosotros y todo es energía, nuestras emociones y pensamientos también lo son. Quienes han estudiado algún tipo de método de sanación que es a través de la energía lo saben, y también hay mucha gente que lo desconoce. Todo esto como energía tiene una frecuencia, y si la frecuencia es muy baja porque mis pensamientos o mis emociones son negativos, en esa medida me puedo estar generando yo una baja frecuencia en todo mi cuerpo. Esto va a ocasionar a que esta frecuencia deje de poder alimentar mis órganos. Fíjense qué importante es, ¿no? Porque aparte aquí tenemos el tema de los chakras, que luego risa, hay películas, hay series, lo podemos ver, escuchar incluso en la calle de que alinea tus chakras y luego da risa. Yo lo sé, es algo natural que a veces suceda esto por el desconocimiento.
pero nuestros chakras son una parte básica para nuestra salud. Porque no solo es que sean chakras y que tienen un color, son centros de energía y de energía vital. Estos puntos de energía nos llevan la energía, dependiendo en qué zona están, a determinados órganos. ¿Y cómo se pueden bloquear estos centros de energía? Bueno, pues a través de un pensamiento o de una emoción. Y según el chakra que esté bloqueado, son los órganos que me puede afectar. Un ejemplo para que te des una idea serían las varices. Pero vamos a ponerlo ahí, vamos a hablar ahorita muy, muy leve sobre algunas enfermedades, de cómo actúa el cuerpo y la energía, para que también demos oportunidad a que si tienes una duda, mandes tus mensajes, mandes tus comentarios, aquí estamos contestando, ya saben, con mucho gusto. Y continuamos en un ratito después del corte, ¿ok? Ahorita regresamos, gracias. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Peón, alfil. Reina, come torre. Rey, inamovible. Jaque. Café en Jaque, el programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina. Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. Invitado especial, un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 pm. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en la tertulia, donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias. Pues ya regresamos rapidísimo, ya saben que estos cortes son súper rápidos. Y pues bueno, pues vamos a comenzar a explicar cómo sucede todo esto de las enfermedades. ¿Te has puesto a pensar, te has cachado, te has observado cómo realmente piensas? Muchas personas me dicen que a veces esto es muy difícil. Bueno, ¿cómo puedes prestar más atención fuera que dentro? Hay que empezar por allí, hay que empezar a ser honestos, a cacharnos, a descubrirnos. Eso es súper, súper, súper importante de verdad para que puedas tener una salud perfecta. Miren, las enfermedades de origen no deberían de existir. Nosotros hemos creído en ellas y se ha vuelto un medio de expresión para mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental. Ninguna enfermedad es negativa, porque aparte hay personas, ¿no? Que normal, es normal, que al padecer algún tipo de enfermedad lo ven como algo negativo, como algo que les viene a mermar parte de su vida, como una desgracia. Y yo sé y puedo entender que muchas personas que están en situaciones muy fuertes, de enfermedades terminales, pues no es muy fácil entender que solo de mí también depende el llegar a esta situación o a ese nivel, a ese grado. Sin embargo, la enfermedad, lo primero que debemos de hacer es
recibirla y hablar con ella y darle las gracias, porque esta enfermedad me está ayudando a descubrir algo en mí. No hay que esperar, obviamente, no debemos de esperar a que llegue una enfermedad para poder voltear a vernos, apapacharnos, prestarnos atención, generar amor por nosotros mismos. Esto es cuando ya llevamos mucho tiempo sin prestarnos atención, sino siempre estando volteando hacia afuera, preocupados por los demás, anteponiendo, ¿no?, a todos, incluso hasta un trabajo. No. Hay que recordar que si nosotros tenemos salud, vamos a poder generar mucho más. Parte de nuestra abundancia depende de eso, de que nosotros gocemos de un estado perfecto de salud. Si yo no estoy sano, no voy a poder tener una actividad, no voy a rendir igual, no va a ser lo mismo. En cambio, si me priorizo en ese sentido y sin ego, si me priorizo, estando bien yo, está bien todo lo demás. Puedo realizar proyectos que a lo mejor tenía por allí guardados en un cajón. Pero si yo me encuentro con mi salud deteriorada, pues esto va a ser muy, muy difícil. Por aquí, ok, por aquí tenemos una pregunta de Alf Gutiérrez. Y Beth, ¿cómo le puedo hacer para quitarme el miedo al bicho de moda? Ok, sí, yo lo sé. Bueno, pues fíjate, Alf, y todos los que nos están escuchando y viendo. Una de las emociones más bajas que puede existir y que más me va a llevar a estarme enfermando y captando todo lo que pueda haber alrededor de mí en el ambiente de otra persona y demás, hablando y metemos ahí el bicho, es el miedo. A ver, si nos ponemos a ver, ¿qué es lo que puede originar el miedo? El desconocimiento es uno de ellos. El yo no saber qué es, por qué es, cómo puede pasar. Obviamente que me va a tener cuidándome en ese canal, cuidándome de lo que pueda haber fuera y que no quiero que ingrese. Pero otra también que nos puede ocasionar miedo es el dejarnos influenciar por opiniones, aunque sean de expertos, demás. Yo no digo que no los tomemos en cuenta, es muy importante tomar cualquier tipo de precaución siempre y cuando tengas miedo. Esto es algo básico. Si tú eres capaz de reconocer como Alfa ahorita que nos está reconociendo, bueno, y si hay el miedo, ¿no?, al bicho, es muy importante que reconozcas esta parte. No tiene nada de malo, es algo normal, yo diría no natural, pero sí es algo normal el que se genere miedo por determinados temas o determinadas enfermedades en este caso. Pero si tú, aparte de tu miedo, te dejas influenciar por todo lo que te están diciendo, este miedo va creciendo. Y para serles honesta y en una experiencia propia a lo largo de estos 2 años que hemos vivido y convivido con esta nueva situación, muchos de los casos que llegaron al centro holístico para terapia, con falta de aire, sin poder respirar, ¿no?, sintiéndose muy mal, no era más que ansiedad. Ojo, hay que ser honestos. Si lo que estoy sintiendo es miedo, pues antes de salir a la calle, antes de decir no me vaya a dar, no esto, no lo otro, toma tus precauciones. Eso es lo principal. Si parte de quitarte el miedo para enfermarte de lo que sea, es tomar estas precauciones, tómalas. Porque si eso te va a dar seguridad, es muy bueno. A ti te va a hacer sentir, más relajado, vas a sentir más confianza en ti mismo y si es necesario que tomes esas precauciones, tómalas. Soy la primera en decirte, claro que sí, tómalas. Después de eso es, no te contamines, no permitas que tu mente se contamine con tantas opiniones, porque aparte ahí les va, es típico, ¿a poco no? O sea, ustedes me dirán. Es típico que, por ejemplo, con este bichito, ¿no?, toda la gente empezó a opinar. Toda la gente empezó a decir su perspectiva. Ojo, su perspectiva. Lo que creen, lo que piensan. Pero no necesariamente tiene que ser así. Y si yo todavía no logro tener un propio pensamiento, si no he logrado ver el panorama, discernirlo, pensarlo con calma, voy a permitir que todo esto que no es mío ingrese a mí y me voy a generar otra idea. Y cada vez esto se va haciendo más catastrófico. En la medida que tú veas esa catástrofe, ese caos, en esa medida te puede llegar también a ti.
Entonces, no estamos hablando de que digas, aquí no pasa nada y yo me salgo y voy a la fiesta y todo. No. Hay que tener congruencia. Pero también hay algo muy importante, hay que respetar el miedo de los demás. Si yo, por mucho manejo que tenga de energía, muchas técnicas de sanación, que sepa yo, sé que alguien tiene miedo si yo llego sin cubreboca, pues sería, ¿no?, incongruente que yo llegara sin el cubreboca. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar el cubreboca. Yo sé que eso a ti te va a dar seguridad, lo voy a hacer. Y a partir de ese momento, yo te estoy no te estoy cooperando al miedo, ¿me entiendes? De esa manera yo puedo apoyarte. Pero ese que requiere el cubreboca es válido, claro que es válido y debe de usarlo. Porque miren, si aunque el bicho no estuviera dentro de nuestro campo y no tuviera forma de llegar, yo le puedo crear el ambiente idóneo para que llegue. Si yo no tuviera miedo, si yo estuviera un poco más en paz, tomara mis precauciones, no habría motivo. Creo que por ahí nos hemos podido enterar, ¿no?, de muchas personas que han tomado todas sus precauciones y a pesar de todo ingresó este bicho. ¿Ustedes por qué creen que sea? Yo estoy generando también el ambiente idóneo para que, aunque sea una partícula, una minúscula partícula de este bicho pueda llegar a mí, le estoy generando una zona perfecta para que se instale. Entonces, muchas de estas personas que han tenido estas reacciones ha sido por ansiedad, por el miedo, pero muchas se han obtenido el bicho y es más que nada por el miedo. Es una de las vibraciones más bajas que puede tener el ser humano. Ahora, me dirán, ¿de qué otra manera yo me puedo quitar el miedo? Ya se los dije, es un cúmulo de muchas cosas. Es un cúmulo de muchas cosas. Si tú, viendo las noticias, sabes que todo lo que te dicen, los números rojos, de lo que sea, estamos hablando de cualquier tema, me va a causar miedo, evítalo. Eso no es lo mejor para ti. Si realmente te quieres, te amas, te preocupas, quieres estar bien y quieres tener una salud mental, debes empezar por evitar todo aquello que sabes que te puede generar una baja frecuencia. Miedo, tristeza, incluso hasta coraje, ¿no? Luego he visto muchas personas que están viendo cosas y dicen, ay, es que eso me da coraje. Ok, no bajes tu frecuencia. A eso nos referimos cuando decimos no bajes tu frecuencia vibratoria. Créanme, el tema es súper interesante. Cuando ustedes comienzan a aplicarlo en ustedes mismos, yo no les digo véanlo, no, háganlo en ustedes mismos. ¿Cómo puedo elevar mi frecuencia vibratoria, mantenerme feliz, en amor, viendo la parte positiva? Y no quiere decir que formes parte del club de los optimistas, pero si sabes que algo te causa alguna de estas pensamientos, ¿no?, emociones que no te están ayudando mucho, evítalo. Nadie te obliga a que lo estés viendo, ¿ok? Nadie es responsable de lo que tiene más que uno mismo. Eso es muy, muy importante. Con mucho gusto, Alf, espero haber respondido a tu pregunta y espero que de otros también. Pues continuando con todo esto y que les estaba yo explicando lo de los chakras y demás, créanme, no es nada muy difícil. Cada chakra va a enviar energía a determinadas zonas de mi cuerpo. Bueno, pues cada uno de estos puntos de energía reciben un tipo de emoción y un tipo de pensamiento. No crean, imagínense si todos recibieran todo, no, bueno, no les quiero decir cómo estaríamos, ¿verdad?, en el piso con enfermedades. No, cada uno tiene su propia especialidad. Esto lo podemos tratar después, vamos a digerirlo poco a poco. Pero aquí la cuestión es que cuando una emoción, un pensamiento, lo mantengo durante mucho tiempo o es muy fuerte, ingresa inmediatamente a mi cuerpo físico. Se va a estos puntos de energía vital. ¿Y qué pasa? Que lo envuelven con una energía de baja frecuencia y ese chakra deja de mandar energía que está manteniendo vivos y sanos mis órganos. Entonces, si un órgano deja de recibir esta energía que lo mantiene bien, comenzará a deteriorarse. Así es como nosotros nos enfermamos. Me dirán, ok, y cuando se trata de una enfermedad de la familia que es hereditaria porque van
N cantidad de generaciones que mueren de lo mismo, de lo que sea, o que todos han presentado diabetes, en fin, hay muchas enfermedades. ¿Me dirás que se puede evitar? Claro que se puede evitar. Claro que se puede evitar. Claro que podemos romper con esa cadena que nos está llevando a una situación de enfermedad. Siempre presten atención. ¿Hay alguien en la familia que por más que todos lo hayan heredado, hay uno que no lo detona? ¿Por qué ese uno no lo detona? Platiquen con él y pregúntele, oye, bueno, ¿tú qué piensas de que tienen la enfermedad, la familia y todo? ¿Tú por qué no lo tienes? Muchos, en realidad muchos contestan, pues ni sé, no tengo ni idea del por qué, pero pues a mí no me da y como no me preocupa. Esa palabra de no me preocupa es una de las principales. ¿Qué quiere decir? Que la persona no está enfocada en eso. Su atención la tiene en otra cosa, en otra parte. Pero si yo me paso todo el tiempo enfocado en ese tema o le presto demasiada atención, más de lo normal, le estoy dando mucha fuerza para que actúe en mí. Como energía, lo estoy potenciando para que en algún momento de mi vida me suceda. Me ha tocado escuchar a personas que luego dicen, no, pues yo ya sé de qué voy a morir, ¿no? Yo me sorprendo porque digo, pues ojalá y de verdad pudiéramos nosotros saber, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Y digo, bueno, ¿y cómo sabes? ¿O de dónde lo sacas? ¿Qué hiciste? ¿O cómo? No, lo que pasa, me comenta, es que mi papá tuvo cáncer de pulmón, entonces ya sé que a mí me va a dar. Fíjense nada más, ¿cómo podemos ser capaces de dar por hecho cómo me voy a morir? ¿Qué es lo que me va a pasar y demás? Eso es una programación. Eso ya es una programación. Y así esa persona sea sana y haga lo que haga, y así se los digo, comienza a sanar muchas otras cosas, esa programación ya quedó en su cerebro. Y nuestro cerebro no sabe bromear. Aparte de que ya cuenta con programaciones negativas que son ancestrales. Una de ellas es la enfermedad. De hecho, el cerebro tiene tan grabado que debe de enfermarse que tarde o temprano a lo largo de tu vida te vas a enfermar de algo. Y son programaciones. Si yo sigo nutriendo estas programaciones con las creencias, entonces, ¿a dónde me va a llevar? Pues a la enfermedad, ¿no? Ahora sí que yo les diría, deseo cumplido, ¿qué enfermedad quieres? Y esa vas a tener. ¿Por qué no mejor vamos cambiando esta forma de ver lo que es la enfermedad? Y aquí es donde yo retomo el que la enfermedad lo toman como un karma. Para empezar, el karma no es castigo. El karma no es como la hice, se me regresó, o quien me la hace la paga, voy a pagar la factura. En cierta forma, este pago de factura sería tus consecuencias por no haber prestado atención a lo que estás aprendiendo. Realmente el karma es lo que he aprendido, lo que he experimentado o estoy por aprender. Y las enfermedades forman parte de esto. La enfermedad a mí me viene a enseñar cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo y en dónde me estoy enfocando. Y algunas personas me dicen, bueno, ya está la enfermedad, ¿no? Ya está presente, ¿y ahora qué hago? Sanar. Pero hay algo muy importante, créanme. ¿Hasta dónde realmente te quieres sanar? Muchas personas hacen de la enfermedad una zona de confort. Sí, porque así les prestan atención. Cuando hay una falta de amor en nosotros y sentimos que nadie nos voltea a ver, que nadie nos hace caso, así tenga 80 familiares alrededor, me siento solo. Entonces puede ser que inconscientemente, no estoy diciendo que lo hagas a propósito, muchas de las veces, la mayoría, esto comienza de una forma inconsciente. Ni siquiera tú sabes lo que estás empezando a originar. Y entonces me victimizo, comienzo a generar enfermedades y de esta manera voy a tener a la gente atenta a mí. Las enfermedades de los hipocondriacos, por ejemplo. Ok, eso pasa con los hipocondriacos. Pues los hipocondriacos sí es una forma de llamar la atención. Otra que se puede considerar
enfermedad, ¿no? Porque también las adicciones son una enfermedad, es también una forma muchas veces de llamar la atención. Es una forma de voltearme a ver, de aquí estoy, demuéstrame cariño. Entonces, las personas a veces creen que se aman, pero para empezar, desde el concepto de amor que no está bien entendido, pues realmente no es amor lo que sienten. Y al contrario, es lo que están pidiendo a veces a gritos y lo hacen a través de estas enfermedades. Cuando la enfermedad ya está presente, ¿qué puedo hacer cuando la enfermedad está presente? Ok, lo primero es ir al médico. Si ya tienes un efecto físico, es muy importante que estés de la mano del médico, del especialista, pero que también tengas otras opciones y sobre todo yo diría otras herramientas para que tú mismo puedas salir de todo eso. Está muy padre ir a que te hagan una terapia, digo, díganmelo a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, que me dedico a dar terapias, bueno, créanme que a veces quisiera ser la que está ahí acostada y dejarme apapachar, ¿no? Porque también el sanador requiere sanación y necesitamos esos momentos de que, bueno, ahora sí, yo quiero recibirlo de otra manera. Pero algo que sí te puedo decir, ¿por qué no nos enfermamos? No es fácil que nosotros nos enfermemos, difícilmente, o raro es la vez en que nos enfermamos. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas. Yo ahí, yo te diría, es bueno, es recomendable estar yendo a terapias, claro, pero según en la medida que tú te quieras sanar, que realmente quieras sanarte, son la cantidad, ¿no?, de terapias que a las que tú vas a tener que asistir. Entre menos te quieras sanar, más terapias vas a tener que pagar. Entre más rápido te quieras sanar, menos terapias son. Quien realmente se quiere sanar es la persona que sale más rápido de la situación. Y les puedo decir que de cualquier enfermedad, la enfermedad que me pongan enfrente, la pueden dejar atrás. Pero antes que nada, agradécele a la enfermedad porque te está llevando a prestar atención en ti, a ver cómo estoy pensando y a ver cómo estoy sintiendo, ¿ok? Y por otro lado, estas herramientas, ¿qué tanto es válido ir a que me lo hagan? ¿Qué tanto es válido que yo las tenga? Pues yo de entrada te digo, tenlas tú. Tú tienes la capacidad de sanarte a ti mismo. Y no necesariamente te tienes que dedicar a sanar a otros. Lo importante, recuerda, el eje de tu mundo eres tú. Entonces, quien tiene que estar bien eres tú. Si aparte puedes otorgárselo a tu familia, en tu casa, tus hijos, tu esposo, tus papás, pues es hermoso. Es algo realmente hermoso que puedas compartirlo, pero no estás obligado. Aquí lo importante es que tú puedas tener estas herramientas para que comprendas por qué están sucediendo las cosas, pero que también te puedan ayudar a salir del proceso en el que estás. Herramientas hay muchas, medios hay muchos, y yo soy la primera que no te va a decir, sí, tienes que ir a estudiar esto. No, incluso estas herramientas llegan solas a ti. Cuando tú te abres a querer estar sano, también un universo de posibilidades se te abren a ti. Y siempre la técnica que te llegue, lo que te llame la atención es lo más indicado. Debes de aprender también a fluir a este tipo de cosas que te llegan, porque no son casualidades, siempre llegan por algo en nuestra vida. Y aunque a veces nosotros no entendamos ni por qué, esto es fundamental. Acéptalo, déjalo llegar, porque es lo mejor para ti. ¿Y qué voy a hacer con estas herramientas? Me voy a comprender, me voy a empezar a sanar, me voy a empezar a amar, voy a empezar a comprender muchas situaciones e incluso hasta la historia de mi familia. Es increíble cómo cuando nosotros comenzamos a entender cómo son las enfermedades, puedo entender incluso cómo pensaban mis abuelos, mis bisabuelos, mis papás, y así nos podemos ir por toda nuestra línea, por toda nuestra línea ancestral, porque esto marca un patrón de conducta, un patrón de pensamiento.
Y de esta manera incluso puedes llegar a saber quién es el primero que detona esta parte y cómo comienza a heredar este patrón de pensamiento. De esta manera también nosotros comenzamos, ¿no?, a heredar muchas actitudes. Heredamos actitudes, la forma de caminar. Ay, mira, mi primo camina igual a mi abuelito, hasta parece él. Bueno, pues no solo heredamos la forma de caminar, heredamos también todo, porque es una repetición. Si yo voy a nacer y solamente voy a permitir que los demás decidan, que los demás influyan, pues voy a ser una copia perfecta de todos ellos. Y dicen que luego nosotros somos las ovejas negras de la familia porque somos los diferentes, porque rompemos con los patrones, porque rompemos con muchas costumbres. Y la verdad es que hemos aprendido a vernos más bien como las ovejas arcoíris, ¿no? Llenas de colores, llenas de luz, que efectivamente llegamos y hacemos ese cambio. Ese cambio lo puedes hacer en ti y en automático lo estás haciendo en tu familia. Y lo mejor de todo, ¿qué es lo que le vas a heredar, por ejemplo, a tus hijos? Si no tienes hijos, ¿qué le vas a heredar a tus sobrinos? O, ¿por qué no? ¿Qué le vas a heredar a la gente que te rodea que no necesariamente es tu familia de sangre? Pero puede ser tu familia por elección, tus amigos. Creo que es mucho mejor dejar este ejemplo de alegría, de amor, de otra actitud totalmente diferente. Creo que es lo mejor que tú puedes transmitir, heredar y enseñar, ¿no? Hay personas que por situaciones de vida que han tenido muy fuertes, dicen, ¿cómo yo puedo andar libre, con mucha alegría, sintiéndome bien después de ver todo lo que me ha pasado? Miren, aquí su servidora, soy la primera en decírselo. La vida tiene muchas enseñanzas y cuestiones no tan buenas, cuestiones a veces muy tristes, pérdidas, las hemos pasado la mayoría. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que aceptarlas antes que nada, hay que agradecer incluso por estas pérdidas porque también me están enseñando algo. Las experiencias de vida, situaciones que creo que son muy malas, no son malas, son aprendizajes. ¿Hasta dónde tú las vas a comprender? ¿Hasta dónde tú las vas a aceptar para empezar a hacer esos cambios que tú necesitas? Porque si te llegaron, es para que tú avances, es para que tú crezcas. ¿Todo esto tiene que ver con la enfermedad? Sí, todo esto tiene que ver con las enfermedades. Es increíble, pero ¿cómo hasta si mi abundancia económica no está en el canal que debe de estar, me puede llegar a ocasionar una enfermedad? Claro, por el estrés. El estrés es la base, créanme, de todas las enfermedades. Yo recuerdo, ¿no?, antes del 2000 se decía que la enfermedad de los siglos iba a ser el cáncer, pero ¿qué creen que no? La enfermedad de siempre, la base y de todos los siglos es el estrés. El estrés baja tu sistema inmunológico y le da la entrada a cualquier tipo de enfermedad, entre ellas el cáncer. Entonces, ¿dónde debes enfocarte? Pues en mantenerte tranquilo. Y me dicen, bueno, y con el tráfico y que sí, en la oficina y que fulanito, perenganito, no entrego las cosas, eso me trae una consecuencia a mí. Depende de ti, sí, depende de ti. Si vas a estar pensando en que las cosas no van a salir bien, así va a ser. Es cuando les digo deseo cumplido. Pero cuando tú comienzas a saber que mereces todo, que puedes tener todo alineado, ¿qué va a pasar? Todo se va a alinear. Porque tu energía, tu frecuencia vibratoria, solo va a atraer energía y frecuencia vibratoria alta. Pero si yo estoy enojado, voy a atraer situaciones de más enojo. Si yo estoy triste, voy a atraer situaciones tristes, incluso personas tristes. ¿Qué es lo que quieres tener en tu vida? Yo ahí te lo pondría así en la mesa. Es tan fácil como eso. ¿Qué quieres tener en tu vida? Y opciones, hay muchas, hay infinidad de opciones. Por aquí tengo un mensajito. Carlita, hola Carlita hermosa. Dice, raritos, no, ¿verdad? Diferentes, sí, sí es cierto. No somos raros, somos diferentes. Los que por lo regular estamos de noche y no enfermamos. Sí, luego dicen por ahí, es que son raros. No, yo digo, somos diferentes, nada más.
pero porque pensamos de una manera diferente y esa es la actitud que tenemos, totalmente diferente. Y se lo repito, no es que vivamos en el mundo color de rosa. Si algún día pudiéramos platicar igual y aquí juntamos, ahora que ya se puede, nos juntamos 3-4 sanadores, para que ustedes vieran lo que es la vida de un sanador, se sorprenderían. Porque dirían, no, es que tu vida es súper en paz, tú te ves bien relax, te ves bien tranquila, no pasa nada, tu mundo color de rosa, no, bueno. No saben de verdad las situaciones que a veces los sanadores vivimos y son la base para poder estar como estamos ahora. Aquí la única diferencia entre tú y yo es que yo decidí voltear a ver ese lado. Yo decidí voltear a verlo sin miedo, no afrontándolo, no en un plan de me voy a pelear con lo que he vivido, no, al contrario, sino aceptándolo. Ese es mi mejor consejo, pero estaría bueno hacer ese círculo de sanadores un día aquí platicando para que se dieran cuenta que la vida para todos es igual. Lo que cambia es cómo lo tomo y cómo lo entiendo. Pues vamos ahorita a un corte, seguimos aquí al pendiente de sus mensajitos, vamos a tener anuncios, ya saben que tenemos talleres, tenemos cursos en el Centro Holístico Gaia, vamos a platicar un poquito de eso y vamos a cerrar también este tema para aperturar los siguientes programas de enfermedades. Así que vamos a un corte y regresamos, gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Y ya saben que aquí como siempre se pasa el tiempo, pero sí volando, la verdad es que volando. Pues bueno, pues en este último segmento sí me gustaría recordarles de los cursos que están por llegar, que están por presentarse este fin de semana. Tenemos en el Centro Holístico Gaia el taller de la interpretación de cartas astrales, que está buenísimo, créanme, si pueden no se lo pierdan, con Lucio Castillo. Vas a poder entender muchos aspectos de tu vida, aparte de que incluye tu carta astral. Son 2 sábados, nada más de 3 horas el taller. Es muy poco tiempo para todo
lo que puedes llegar a entender y que te va a ayudar a modificar tantas, tantas cosas en tu vida. Tenemos también una clase virtual y también presencial con Roque Hernández de las Runas. Este sábado a las 4 de la tarde lo vas a poder ver a través de la página de Luz de Reiki en Facebook. Va a ser transmitido en vivo. Y también puedes estar de forma presencial en el Centro Holístico. Es una introducción a las runas y al taller que comienza el siguiente sábado, 27 de noviembre, de 4 a 8. Van a ser, me parece, son 3-4 sábados los que va a ser el taller de runas. Pero este sábado puede ingresar cualquier persona. Si te interesa, si te llama la atención, quieres saber la historia de las runas, créeme, está súper, súper interesante. Lo he platicado con Roque y bueno, es un tema, la verdad es que más que fascinante, está hermoso. Y también hoy tenemos un en vivo en Facebook a través de Luz de Reiki con Lucio Castillo, que también va a estar resolviendo preguntas, va a estar dando por allí un poquito de coach para los que les interese lo del taller que va a comenzar a dar. ¿Y qué les digo? Pues Centro Holístico Gaia siempre está con ustedes. Próximamente en diciembre vamos a tener la jornada de sanación. Recuerden que es totalmente gratuito. Si quieren dar un donativo, es muy agradecido. Están los estudiantes, los sanadores que siempre, siempre han cooperado con el Centro Holístico y con una servidora. Y todo esto lo hacemos, ya saben, con un tiempo en el que podemos atenderlos con mucha calma. Y vamos a tener algunas sorpresas en esta ocasión para esta jornada de sanación, porque por ahí van a asistir otras personitas que nos quieren apoyar y que les damos las gracias por hacerlo. Ya les estaremos avisando con tiempo. Y pues bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Que en los siguientes programas yo espero, ¿verdad? Y no quiero hacerlo al aire para que después no digan que me aprovecho de eso, pero yo sé que por ahí un médico nos va a poder estar apoyando, al menos nos va a estar coachando para que podamos seguir hablando de los diferentes tipos de enfermedades, cuáles son sus causas, qué es lo que te pudo llevar a esto, y tú sanando eso en automático, la enfermedad cede. Claro, sin dejar de lado el apoyo del médico. Recuerden, nuestro médico de cabecera no hay que soltarlo, hay que seguir las instrucciones, pero sí podemos tener la posibilidad de salir muchísimo más rápido y de erradicar cualquier enfermedad. Oigan, ¿y qué tanto tienen que ver por ahí, me dirían, los pactos del alma? ¡Ah! Ese es otro tema. Que de hecho también vamos a tener un programa donde vamos a hablar de las edades del alma. ¿Podemos saber qué edad tiene mi alma? ¡Claro! ¿Tiene características? ¡Claro! ¿Tiene una vibración? ¡También! Y también esto te va a ayudar a entender muchos aspectos del por qué eres así o por qué actúas así. Hay personas que luego dicen, no, es que Ivette de repente es así como que se aísla un poco, le gustan mucho las cosas creativas, pero prefiere estar un poco más sola en su espacio y demás. Híjole, sí, ¿qué les digo? Son algunas de las características de las almas viejas, ya demasiado maduras. Bueno, pues así vamos también a tener este programa del alma, de las edades del alma, donde vamos a poder entender por qué algunas personas son y actúan como lo hacen normalmente. Así que nos esperan muchos programas, muchos temas. Próximamente también vamos a tener un programa especial de registros akáshicos con una experta en el tema, y ella es Eugenia Herrera, que nos va a hacer el favor de estar en uno de estos programas en diciembre para explicarnos los registros akáshicos. Es una maestra, mi maestra en registros akáshicos, de hecho, que tiene mucha experiencia en el tema y que nos va a estar explicando. Así que si también tú tienes algún tema que quisieras que tocáramos, también, ¿por qué no? Puedes participar de esta manera. Nos puedes mandar tus mensajes en alguno de los programas, nos puedes enviar el mensaje a la página de Luz de Reiki también. Y si tienes una propuesta, con mucho gusto, claro que la vamos a tomar en cuenta. Y por aquí tenemos otro mensajito. Fernando Fragoso, saludos, excelente, excelente programa y muy informativo. Ya es tiempo que la gente sepa el origen de sus enfermedades y la solución, o sea, uno mismo. Fer, mil gracias. De hecho,
Pues yo creo que es el apoyo médico que voy a requerir, Fer. Fernando Fragoso es un médico que, hermanito, sabes que te adoro y que ojalá y nos pudieras también estar coachando en este aspecto. Tú como médico nos puedes dar muchos datos acerca de las enfermedades y mucho te agradecería, y si quieres cooperar, claro, ¿verdad? Pero nos podrías apoyar mucho, Fer, muchas gracias, sabes que te adoro. Y de esta manera, bien dices, Fer, ¿no? Es hacernos responsables, pero también ser conscientes de que depende de nosotros, de nadie más. El médico nos va a dar la medicina para el cuerpo físico, pero mi cuerpo físico jamás va a estar al 100 si yo emocional y mentalmente no lo estoy. Entonces, ¿de quién depende? No depende del médico. El médico es un apoyo más para la parte física, pero solo depende de mí y solo de mí, cómo pienso y cómo siento y lo que puedo originar. Es también esa parte de hacernos responsable de todo lo demás, hasta de nuestro entorno, que le estoy transmitiendo a mis hijos, por ejemplo, ¿no? El típico, no andes descalzo porque te vas a enfermar. No, bueno, no saben, ya con eso, ya, causamos un caos. Porque el niño va a quedar con esa programación y cada que ande descalzo, efectivamente, se nos va a enfermar, le va a dar tos, le va a dar gripa, se le va a cruzar algo. Pero eso es seguro, se le cruza algo. Y en cambio, si yo le doy esta seguridad al niño y no le implanto esos miedos que me implantó mi mamá, mi abuelita y quién sabe quién más y la tía, y si yo no le digo al niño, te vas a enfermar, el niño puede correr descalzo todo el tiempo o en frío, en calor, como sea, pero jamás lo va a resentir. Entonces acuérdense, no traslademos los miedos de otras personas que no tienen la culpa, porque así crecieron también, pero no traslademos esos miedos a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones traen otra conciencia mucho más avanzada que la de nosotros, por muy jóvenes que nos sintamos y muy, muy a la moda. Bueno, traen otra conciencia. No comencemos a echar para atrás esa nueva conciencia que nos vienen a enseñar tanto, de verdad, nos vienen a enseñar mucho. Comencemos por cambiarnos a nosotros mismos y no querramos marcar a otros y cambiar a otros. Hay que respetar también esa parte. Y pues bueno, ¿qué les digo? Concedido, Carlita, sí, claro que sí, concedido. Concedido, y yo espero, mira, ya aquí Fer ya no me contestó, ¿verdad? Yo creo que está pensando, sí o no, ahí te lo encargo, Fer, nos puedes ayudar mucho para toda la audiencia y para que también comience a saber cómo sanarse o cómo evitar enfermarse. Eso es algo súper importante, créanme, súper, súper importante. Fer, claro que sí, gracias, Fer. Muchos aplausos, Jimmy, para Fer, por favor. Porque ya nos dijo que sí nos va a apoyar. Ay, muchas gracias, hermanito, muchas gracias. Yo sabía que contaba contigo y con todos. Ok, chicos, pues entonces, nos esperan muchos programas llenos de mucha información que nos va a ayudar de verdad desde la base, desde lo principal. Y no quieras hacer por los demás lo que los demás no quieren que hagan. Si no te han pedido que los ayudes, tampoco tú quieras ayudarlos, porque a veces somos un poquito necios y si mi abuelita le duele la cadera, a ver abuelita, te voy a llevar aquí allá, cuando la abuelita dice, ya, déjenme en paz. Si tu abuelita no te lo está pidiendo, pues no le quieras forzar algo que no quiera. Y muchos papás también, ¿no? También eso es típico, es claro. Que los papás no necesitas que te hagan esto, necesitas que te hagan otro. Y uno como hijo, ¿de qué me hablas? Porque a veces nosotros ni nos quejamos, ni sabemos de qué está hablando, pero papá o mamá cree que necesitamos y que requerimos. Como papás, ojo, el que lo está necesitando y el que lo está requiriendo eres tú, no necesariamente tu hijo. Mejor siéntate y pregúntale qué necesitas, qué requieres. Y la sorpresa cuando te dicen, nada, estoy bien, no necesito nada. Entonces esa necesidad que es mía la reflejo en mi hijo. Y pues como tengo, ¿no?, cierto poder por ahí, entonces lo llevo hacia mi hijo. Y ya así no saben la cantidad de temas que pueden salir. Pero bueno,
Una vez más, el programa se fue muy rápido. Siempre acuérdense, hay que fluir con lo que llega. El programa fluyó de esta manera. Se nos están abriendo muchísimos más temas de cuáles hablar. Y gracias, Fer, por el apoyo que nos vas a otorgar. Les doy las gracias a todos, a los que están viendo, escuchando en ese momento y a los que lo harán posteriormente en las grabaciones. Gracias, les deseo mucha luz. Estamos aquí, sus mensajes los recibimos por cualquier medio. Gracias, Jimmy, gracias, Tania. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos la siguiente semana, comenzando otro tema, otra cosa, pero siempre, siempre pensando en que te ayude para tu salud, tu bienestar. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto, mucha luz, y les mando muchos abrazos a todos. Hasta después. Solo por hoy recuerda: vive una vida tranquila, mantén la paz en tu mente, agradece que tienes vida, disfruta toda actividad que realizas y convive en armonía con las personas que te rodean. Hoy terminamos, pero nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Y recuerda que me encuentras en Facebook como Luz de Reiki e Instagram como Luz de Reiki 2021. Maravilloso día te deseamos, Ivette Reto y el Centro Holístico Gaia.